amigos de su show, amigos del Ecuador, un saludo para el Big Show. Amigos del Big Show, estamos en Orlando en el mundial, estamos en el jugador principal para Latinoamérica de la Drag Squad. Bienvenido al programa que se llama el Big Show, es un programa que habla netamente de paintball durante toda la semana. Quería preguntarte una cosa, y ahora estamos junto a Vladimir, que es el representante de Drag Squad en el Ecuador. ¿Qué sorpresas nuevas tienes de Drag Squad para Sudamérica? Bienvenido. Nosotros estamos saliendo con una línea de productos, tanques, ropa y línea de pintura. Sí. Bueno, la pintura tuya tenía muy buena acogida en el Ecuador especialmente. Y una cosa, en el momento en que tú hablas de las cosas nuevas, ¿hay la oportunidad de que Draxus vaya directamente ya para el Ecuador en el siguiente año como un evento grande? Sí, sí, en todos los países, pero sí, Ecuador sí, vamos a hacer una de las paradas. Sí. Una cosa, Vladimir, ahora que estamos acá en Orlando con unas personas, ¿qué tienes tú para el 2013 para los ecuatorianos como un buen importador? Bueno, básicamente, Pancho, gracias por la oportunidad. La idea es organizar varios eventos durante el año. Vamos a incursionar con el tema de speedboard y principalmente la idea es estar patrocinados por la marca Draxus. Y vamos a hacer también eventos en juegos grandes, big games, para todos los jugadores de escenario y igual con el apoyo de Draxus para seguir posicionando la marca. La idea es posicionar básicamente la marca y estar comprometidos al 100% con ellos. Una pregunta más. Más que esto, si tienes una invitación, anda al Ecuador. El Ecuador ahorita crece mucho. Tenemos una cultura paintballera impresionante. El fin de semana lo nuestro es el paintball, es un estilo de vida para nosotros. Te invitamos al Ecuador, anda, a que conozcas y puedes jugar con nosotros. ¿Ok? Sí, gracias. Estoy ahí. Regresamos en un minuto con el Big Show Paintball TV. Alex, yo soy grande, soy Big Show y voy para Ecuador. Amigos de Big Show, tenemos una grata presencia hoy día de dos muy buenos amigos que la gente normalmente les ve siempre en el Facebook, y queremos hacer algunas cosas interesantes. Mi última son, bienvenido al Big Show, el programa nuestro en el Ecuador. Bienvenida, Carlita. El concepto de esto es que mis amigos estamos en el Mundial de Orlando y hay ciertas cosas nuevas que han venido al mercado. Hablamos un poquito de la marca Entrenando de Luz. Perfecto, la nueva marca de la luz ha estado aquí unos ya 4 años, ya está en el mercado, pero el nuevo versión que salió, que es el 2.0, sinceramente la marcadora más eficiente, tira el tiro más largo. Muchas personas preguntan, ¿qué es la diferencia de esto, un DM, un Y o todo lo demás? Sinceramente lo tienes que tirar y ahí te vas a dar cuenta. Tiene la mejor puntería de otra marcadora, va más largo en el tiro antes que caiga el arco, por decir. La eficiencia es la más larga. El año pasado, cuando estamos aquí en este mismo prototype, la tenía en 12 pots, con un tanque de 74.500. Si quieres lo mejor, aquí está. Y muy pronto lo van a ver en Ecuador para que lo prueben, para lo compran y que lo usen. ¿Qué les va a decir a sus fanáticos si quiere ir al Ecuador a jugar? Claro que sí, quiero visitarlos, jugar obviamente con ustedes, así conocerlos personalmente y darnos unas buenas pinturas ahí en Ecuador. Estamos hablando en el Mundial, estamos con la presencia de Robert Ochoa, que es el representante de Pitman para Latinoamérica. Robert, el paintball en nuestro país ha crecido tanto en la parte del escenario, que quería llegar a la fuente para que nos explique un poquito este cambio que va a haber, el famoso crossover, de la marcadora que teníamos, la Pitman grande, a una marcadora que va a ser una mezcla de las dos. Sí. Cuéntanos un poquito qué ventajas tiene la prototipa. Bueno, uno de los mejores diferencias es que es casi como el Phenom, que tiene que se puede jugar en electrónica y se puede jugar en mecánico. No hay otra marcadora que se juega en speed que se pueda hacer los dos. Así si se fastidia la placa, todavía lo puede cambiar a mecánico y funcionar a jugar el juego. Pero también deja, porque es más chiquito, mire como los otros marcadores de speedball, se puede jugar en escenario también porque es el mismo sistema que está en el film. Bueno, te comento una cosa, el equipo en el que yo juego en el Cali, en el Ecuador, acaba de ya comprar un Pro 2. Vamos
vamos a ver cómo son. Ahora sí que el próximo año te invitamos a que vayas al Ecuador, al juego que vamos a organizar de Pitman. Vamos a hacer un juego muy interesante para lanzar la Ecuador. ¿Te parece bien? Sí. ¿Es un compromiso? Sí. Ok. Amigos del Big Show, hablando de gente grande del deporte, tenemos a Fred. Bienvenido a nuestro pequeño mundo del béisbol en el Ecuador, en Sudamérica. La gente tiene mucha confianza en la marca de Chile. Vamos a hablar de que vamos a tratar de lanzar un juego para el 2013, Pitman. Quería saber qué tiene de bueno Pitman en Sudamérica. Basically, there's a lot of confidence in the name of the Ecuador. They're looking to play a big game just in 2013. And he would like to know what you would say is the difference between Pittman and others in South America. Well, in Pittman, I mean, we spent a lot of time sponsoring the best games in, throughout not only South America, throughout all of Latin America, but North America, Europe, and Asia. So one of the biggest differences is our investment in providing free tagging, free service at all these big games, and plus providing real Milsim-looking markers to really pull these games off and make them look real Milsim. Él dijo que la diferencia por Tipman es que uno es el técnico servicio que ofrecemos en los eventos que tenemos y que también muchos de los marcadores parecen real y cuando hagan los juegos que se hace real el juego también con el marcador. Hoy estamos con Carla, creo que es la mujer más conocida en el Facebook. Así que muchos de los amigos que nos habían buscado, aquí está, la palabra está cumplida. Cuéntanos un poquito, ¿por qué vino loco de Pen? ¿Y desde cuándo? Bueno, yo tengo 26, empecé como a los, bueno, era el primer 10 años, como a los 14 más o menos. Empecé por el fútbol, igual en Goche, por mi papá. Me invitó a jugar y pues, yo siempre he sido media locochona. Y metí a jugar lo que era el Goche, estuve ahí como unos 2 años y ya después empecé a saltar lo que fue el Speed, nomás que pues hace 10, 11 años sí era muy diferente, pues ha evolucionado mucho lo que es el paintball. Me llamo Sebastián Palenque, soy integrante del grupo Temerario Paintball Club de Manta. Venimos participando en varios torneos como es el Circuito Sudamericano de Paintball y el EPPL. En el Circuito Sudamericano de Paintball quedamos campeones. Y en la EPPL vamos ganando las dos válidas, el nacional, que es en Cuenca y en la de Guayaquil. Bueno, es nuestra primera experiencia en el World Cup, o sea, en el Mundial. Nuestra primera vez que jugamos a un nivel así de alto. Y creo que hemos llegado a superarnos. O sea, llegamos hasta cuartos de finales. Amigos de Big Show, estamos en Orlando en el Mundial. Estamos en final, eres el jugador principal para Latinoamérica de la Draxon. Bienvenido al programa nuestro que se llama Big Show, que es un programa que habla netamente de paintball durante toda la semana. Quería preguntarte una cosa, y ahora estamos junto a Vladimir, que es el representante de Draxon Cuba para el Ecuador. ¿Qué sorpresas nuevas tienes de Draxon para Sudamérica en el 2013? Bienvenido. Nosotros estamos saliendo con una línea de productos, tanques, ropa y línea de pintura. Sí. Bueno, la pintura tuya tiene muy buena acogida en el Ecuador especialmente. Una cosa, en el momento en que tú hablas de las cosas nuevas, ¿hay la oportunidad de que Draxon vaya directamente ya para el Ecuador en el siguiente año como un evento grande? Sí, sí, en todos los países, pero sí, Ecuador sí, vamos a hacer una de las paradas. Sí. Una cosa, Vladimir, ahora estamos acá en Orlando con unas personas. ¿Qué tienes tú para el 2013 para los ecuatorianos como un buen importador? Bueno, básicamente, Pancho, gracias por la oportunidad. La idea es organizar varios eventos durante el año. Vamos a incursionar con el tema de speedboard y principalmente debe estar patrocinados por la marca Draxus. Y vamos a hacer también eventos de juegos grandes, big games, para todos los jugadores de escenario y igual con el apoyo de Draxus para seguir posicionando la marca. La idea es posicionar básicamente la marca y estar comprometido al 100% con ellos. Una pregunta más. Más que esto, si tienes una invitación, anda al Ecuador. El Ecuador ahorita está creciendo mucho. Tenemos una cultura pengolera impresionante. El
fin de semana lo nuestro es el paintball, es un estilo de vida para nosotros. Te invitamos al Ecuador, anda, a que conozcas y puedes jugar con nosotros. ¿Ok? Sí, gracias. Estoy ahí. Regresamos en un minuto con el Big Show Paintball TV. Alex, voy, yo soy grande, soy Big Show y voy para Ecuador. Fire. It's smaller and lighter than just about all the other loaders out there. It also holds more paint, holds about 20 more balls than the competing loaders. Very, very durable shell made out of glass-filled nylons. You're never going to have a V-neck breaking. And you want to strip them down or take it apart, very quick. The shell comes off. The internals are on the single tray here. You can come apart like that. But if you ever want to clean underneath here, the drive also comes out, so you can clean it very easy. Okay, the drive has a couple of features here. So it's got the soft arm, so it's very gentle on the paint. And then the whole drive is spring-loaded. So that spring-loaded design, that's why the Spire never jams. I'll show you how that works here. If ever a jam starts to build up, it will spring down underneath, clears the jam out, and feeds the next ball first. Whether it's three balls, old paint, small balls, anything, never going to jam. Are you guys going to have an extension for more capacity, a high capacity? Yeah, we have some people asking for that, so we may make a high capacity version. We'll see on that. Different colors also. Yeah, down the road we'll have some different colors, I'm sure. Here's the new speed feed. These just came out here. Comes as the complete back shell, so when you want to switch between the lid and the speed feed, it just takes a second. This has a whole new design. So there's actually these lightweight springs here, so a hinge and spring design. So if the weight of a single ball drops these down, the spring pushes it back up. They don't flex the other way at all, so they don't let out any paint. You can dive, shake it as hard as you want, and a single ball comes out. And we also added the button lock feature here. When you want to open it, you press the button in, it opens right up nice and easy, but it's never going to pop open on accident. Crown SF. These also, we gave a lifetime warranty. Lifetime warranty. What's the retail price for the rotor? For the rotor? These are $45. Okay. The Spire, these are $185. And that's the new Virtue Spire and Speed Feed. Okay. Nos encontramos en las canchas del CQB, el mejor campo de paintball de la ciudad de Quito. Tengo hoy el agrado de compartir el escenario con Hugo Espín, abogado de profesión pero paintballero de corazón, ¿no? Bienvenido, Hugo. Este que va a ser el primer programa del Big Show Paintball TV. Quería empezar por preguntarte, ¿por qué juegas paintball? Primero, muchas gracias, Francisco. Es un verdadero placer estar aquí. Este ha sido el escenario en el que hemos disfrutado en muchísimas ocasiones este juego pasión. ¿Por qué juego paintball? Muchos factores. El primero de ellos es disfrutar de la adrenalina, disfrutar de la camaradería, disfrutar de un momento en el que se rompen todos los esquemas del trabajo cotidiano y tenemos simplemente la motivación para estar entre compañeros, jugar y ganar. Es una locura, ¿no? Realmente yo, cuando empecé a jugar esto hace algún tiempo, veía que la gente me decía, pero ¿por qué juegas esto? Te va a doler, es una locura, pero yo creo que es un boom. Hoy por hoy, ya no sé ni cuántos somos, Hugo. No sé si cuando tú te acuerdas empezamos a jugar, sabíamos quiénes éramos y todo, pero ahora cada domingo es una locura. Esto nos ha llevado a jugar cada domingo con una persona diferente. Y una cosa interesante, ya no es una cuestión simplemente de un grupo de amigos, hoy es un grupo familiar. Aquí vemos que en el paintball cada fin de semana están llegando jóvenes, están llegando niños, llegan personas de todas las edades y realmente se apasionan de la misma manera. Oh my.
principal función dentro del equipo es velar por el aprovechamiento, por el desenvolvimiento adecuado de nuestro equipo en el momento de las competencias, ¿no? Entonces, para eso establecemos una serie de circunstancias, hacemos un análisis del escenario donde vamos a jugar, del clima donde vamos a competir, de las condiciones que tiene nuestro rival. Tratamos de aprovechar al máximo, potencializar al máximo las virtudes, las cosas buenas que tenemos nosotros cuando entrenamos constantemente, y hacemos una especie de ¿qué te digo yo? ¿Cómo lo podemos hacer? Un análisis de nuestros compañeros, rivales, eventuales, para buscar cuáles pueden ser sus debilidades, hablemos así, y aprovechar eso. ¿Tú me entiendes? Esto es un juego de estrategia. Pablo, ¿algo más que nos tengas que decir de las máscaras? Algo me decías que tienen que aguantar un tipo de nivel de presión, por eso que tienen que usar una marcadora hasta menos de 300, ¿no? Así es, pero hay que tomar en cuenta que una paintball tiene una velocidad entre 250 y 300 millas por hora. Entonces es un impacto fuerte, es un impacto veloz, y por eso tiene que tener ciertas características de protección. Uh-huh. Cuando ya la mica ha recibido algunos impactos, cuando ya está rayada, es importante cambiar la mica, ¿no? Yeah. ¿Cada cuánto? ¿Crees que será cada 6 meses que se debería cambiar la mica? Depende el número de juegos y creo yo depende del número de impactos también. Lo que sí es importante es mantenerla bien. Uh-huh. Al mantenerla bien quiere decir que evitar rayones y utilizar un spray que vende también, que se llama Antifog, que evita que se empañe por dentro y te ayuda a que tú goces más del juego. Bueno, como habíamos comentado, cada parte del Big Show tendrá una parte didáctica. Hoy hemos hablado de las máscaras, después hablaremos de las marcadoras y el condom barrel, que esa es una parte que tenemos que topar muy de frente. Y nos acompaña también Viviana, la modelo que nosotros siempre ofrecemos tener en todos los programas de Big Show. Viviana es paisa. ¿Hace cuánto acá en Quito? Un poco menos de un año llevo viviendo acá en Quito, muy feliz. Ah, sí, todo. Por lo general cuando nos conocen a los quiteños la gente pasa esto. Estamos viendo unas imágenes tuyas. ¿A qué te dedicas realmente tu modelaje? ¿Lencería? ¿Haces un poco de videos? ¿Qué es lo que haces tú? Bueno, se abarca toda la parte de desfiles, fotos, eventos promocionales para las diferentes empresas. ¿Te tienen que localizar por una agencia o pueden contratarte directamente? Claro que me pueden contactar directamente. Igualmente trabajo con diferentes agencias a nivel nacional. Perfecto. Entonces. Paintball es para nosotros es un juego en el cual pues, nos llena de adrenalina, disfrutamos, compartimos con gente que al principio no conocemos y al final hacemos una fraternidad increíble. Sí. Edgar, y una pregunta. ¿En Delta Force se dan casos de padres, hijos que juegan juntos, familias? Por supuesto. Tenemos familias que vienen con sus hijos, están los papás que les motivan, oye, mi hijo hace esto, trata de poner más atención, ¿dónde estás ubicado? ¿Qué estrategia puedes hacer? Habla con Aarón, habla con los capitanes para mejorar tu juego. Speedball. A ver, la diferencia entre Woosball y Speedball. En Speedball normalmente tenemos a 5 personas en cancha. En cambio en Bosque tenemos desde 2 o 3 personas hasta 500. Hasta 500, como pasó en Guayaquil. Lo interesante en lo que es el Speedball es de que cada partida dura alrededor de 1 minuto y medio. Ese es demasiado rápido. Lo bueno es de que hay... bueno, full adrenalina. Full adrenalina. Explícanos un poquito el tipo de vestimenta que tienes el tú. El tipo de vestimenta. Normalmente este es un pantalón con un poco más de protecciones con las... A diferencia de Woods, ¿por qué? Porque normalmente se tiene que deslizar sobre el piso, o sea, se tiene que maltratar demasiado. Hay protecciones, bueno, una protección casi ínfima en lo que es el pecho jersey. Y en la espalda no tenemos nada. El Apex es un aditamento del barrel, el cual el concepto sería tratar de impactar al enemigo o al adversario que se encuentra atrás de un... obstáculo sólido, correcto. Es el Apex nos exacto, el equivalente a disparar con chanfle. Correcto, nos pues proporciona es, una línea es, curva. Es un cañón brasilero. Exacto, con efecto, con efecto. Algunas se sorprenden porque yo soy niña y otras ya no, por 13 otras años. Eso tiene que decirle a tu papá, ya 13 años y eres una señorita. ¿Ya? ¿Y qué te dicen? Me dicen que algunas quisieran jugar, pero tienen miedo de que les duela mucho. Ah, ¿sí? Pero tú qué dices, no duele, ¿no? No. Más que todo el spray en el momento en que estás, no pasó nada. Exacto. Sí, muy chévere. ¿En qué colegio estás, mija? En la Condamine. ¿Y en qué curso estás?
en primero. Sí. ¿Y alguno de tus compañeros quiere ir a jugar? Sí. Sí, tienes sí, que sí. llevarles, tienes que apuntarles a claro. nosotros. Este es el uniforme que tú usas normalmente, ¿no es cierto? Sí. Chévere, chévere. Mi estimada Angie, a ver, contigo es una cosa sui generis, porque tú trabajas en belleza. Uh-huh. O sea, tu empresa es una empresa que se dedica a dar belleza y juegas paintball. Entonces, esto es interesantísimo. Yo cuando puse en el programa que íbamos a invitarte a ti, es todo lo que las mujeres deberían oír. O sea, ¿por qué deben jugar paintball? Quisiera oírte, ¿por qué juegas paintball tú? Mira, es un deporte primero que me apasiona muchísimo. ¿Sí? Yo juego paintball porque mi trabajo, como tú lo mencionaste, demanda mucho estrés durante toda la semana. Y al llegar el fin de semana, pues es donde yo me relajo, dejo absolutamente todo atrás y me dedico solamente a eso. Me desconecto por completo de todo lo que es trabajo y además puedo compartir con mi familia. Bueno, esto es súper necesario usar, es una regla básica dentro del paintball. Básicamente, bueno, si uno, las marcadoras tienen gatillos que son demasiado sensibles al tacto. Uno, mientras está cargando la marcadora, puede toparlo y simplemente puede dispararse. Si uno está disparando la marcadora... Un poquito a la cámara esto para que la gente pueda ver. Bueno, este es un condom barrel, es de tela. Uh-huh. Este se le coloca en la punta del cañón de la marcadora. Y evita que salgan disparos, por ejemplo, si va dirigido a una persona, un ojo puede terminar simplemente ciega, puede hacer mucho daño a las personas, entonces eso evitamos con eso. Sí, bueno, yo creo que hay que hablar claro, si no usamos nosotros, los pengoleros, este artículo, pues puedes llegar a tener un accidente, y hay que hablar claro, o sea, debemos usar protectores en las marcadoras. La gente que no entiende el o que no conoce el paintball, el chopear, el término que todo el mundo dice, me está chopeando la marcadora. ¿Qué es el chopear? El chopear es cuando la paintball te comienza a reventar dentro del cañón. O sea, no sale la bala, comienza a reventarse ahí mismo dentro del cañón. Entonces comienza a salpicar por los lados del cañón que tenemos aquí. Entonces el chopear. ¿Ustedes llegaron qué día fue el día que llegaron a Bogotá? Bueno, nosotros, primero la planificación para este viaje de... a Bogotá no fue de la casualidad, lo hicimos con más de 2 meses de anticipación, pensando en qué íbamos a llevar, cómo íbamos a hacer la logística, los permisos. We'll be right back.
Hola, mi nombre es David Esteban Albarracín. Soy uno de los dueños de Hard Paintball, el que está organizando el evento Big Game Apocalipsis 2. Muy impresionado del nivel que tienen en Ecuador, de verdad, sobre todo en Quito, en Guayaquil. Y de verdad es un honor para nosotros contar con estas delegaciones tan importantes y tan caballeras como son las delegaciones Excalibur. Siempre los esperamos y siempre son hermanos. Se rompan a la gente de la derecha. ¡Vayan a ese búnker! ¡Lideren ustedes! ¡Que hablen a la gente que están haciendo visita aquí abajo! ¡Muy buena! ¡Muy buena! Imagínate lo que sería la posibilidad, en eso estamos trabajando y por eso estamos contando con ustedes también, de poder organizar un campeonato de paintball. Es decir, que cada equipo pueda participar unas cuatro pistas, donde existe speedball, donde tengamos CQB, donde tengamos bosque, donde tengamos urbano, ¿me entiendes? Pero que sea el mismo equipo el que pueda pasar todas las pistas. Sería una cosa interesante porque ahí todos nos vamos a divertir, todos vamos a aprender. ¿Qué opinas, mi querido Eduardo? Pues sería interesante, sería de armar, sería de ver un lugar lo suficientemente grande porque claro, somos muchos. Somos ahora, ya somos demasiada gente. Okay, pues somos demasiada gente. Muchos. ¿A futuro tienen algún juego? Vi que estaban haciendo un bosque espectacular de ustedes, cancha, una cancha. ¿Qué es lo que tiene el futuro para Sombras? Bueno, yo estoy ahora con el Dani, que lo van a conocer en el siguiente segmento, encargado un poco de la parte de lo que tiene que ver con hablar con los equipos y empezar a organizar los juegos. ¿Sabes qué? Es un poco complicado, creo que todos se dan cuenta, organizar 68 personas, pero mientras más somos, mejor, porque esto nos sirve que siempre que jugamos nosotros tenemos gente. Perfecto. O sea, un fin de semana no nos vamos a jugar con otro equipo, pero podemos jugar 10-10, 15-15, porque entre nosotros completamos esa parte de la cuota. ¿Dónde nos pueden localizar? ¿Dónde estamos ubicados geográficamente? Estamos ubicados en la población de Pifo, uh-huh, a unos 30 kilómetros de Quito. Cerca del nuevo aeropuerto, para que la gente conozca. A 10 minutos del nuevo aeropuerto, sí, así es. Estamos ubicados al lado de lo que era anteriormente las antenas del HCJB. Está haciendo mucho calor, le veo. Tranquila. Dieguito, cuéntanos una cosa, ¿cómo te pueden localizar a ti los amigos paintballeros cuando quieran venir a usar las instalaciones tuyas o las nuevas que tienes en la vía principal? Sí, gracias, Panchito. Efectivamente, Paintball Sports tiene varias canchas, como tú mencionabas. Aquí tenemos una de las mejores canchas con bastante variedad, ¿no? Es una mezcla de obstáculos, de bosques, senderos, riachuelo, cimentaciones viejas, diferentes desniveles, que esto permite que el escenario sea lo más real posible, ¿no? Sí. La evolución del paintball, creo yo, es lo más loco que tenemos ahora. Cuéntame una cosa, si alguien quiere hacer Black Ops, ¿aún ustedes tienen chance de incorporar a personas o ya llegaron al límite del equipo de ustedes? Sí, bueno, Francisco, la verdad es que nosotros hemos, como nos creamos como un grupo de amigos, gente que nos conocíamos desde antes, practicábamos otro tipo de actividades, hacíamos deporte, bueno, hemos hecho, creo que todos los hobbies imaginables nos hemos dedicado.
Entonces, no se puede poner aire en un tanque de CO2. Así le cambien de válvula, o sea, es jugarse los dientes con esa vaina. Así que no pueden hacer esas cosas. Los costos inclusive son elevados, de ganas de invertir en ese sentido. Es preferible saber de acuerdo a su nivel económico qué puede comprarlo y obviamente adquirirlo. Tengo mi equipo Black Ops, que está en Quito, donde es un grupo de amigos que nos formamos más o menos hace 2 años, como tú ya los habías entrevistado a mis amigos, pero allá tengo la oportunidad de tener otro grupo de amigos. No pertenezco a ese equipo, pero son un grupo de amigos también muy homogéneo, y realmente el paintball se ve conjugado ya en todo el país. Sí. También una cosa, un cumpleaños de hacerlo donde ustedes, ¿en qué rango de precios podemos encontrarlo? O sea, si yo mañana quiero que mi hijo cumpla años ahí, ¿ustedes tienen por paquetes, por Exacto. niños? ¿Cómo sí. es eso? Cuéntame un poquito eso. Nosotros tenemos paquetes de cumpleaños. Ah. ¿En qué consta? De una mesa, tenemos una infraestructura bastante bonita. Una mesa con, les ponemos snacks, cositas para picar, la bebida es ilimitada. Uh-huh. Y al final del juego se les da un hot dog o lo que desea realmente la madre o el padre. Y la ¿no? torta, y eso lleva la mamá. La mamá aparte. Lleva la torta, a veces a los niños no les gusta uh-huh. el pastel, pero es opcional. Cuéntame una cosa, ¿tus compañeritos en la escuela saben que tú juegas paintball? Sí. Sí. ¿Y qué te dicen? ¿Cómo que eres un guerrero, que estás loco? ¿Cómo juegas esto? No. ¿No? ¿Que les gusta el deporte este? ¿Sí? ¿Y sí. cuándo les vas a invitar a que vengan a jugar acá? No sé. Sí. ¿Y tú juegas con quién? ¿Con tu papá y tu mamá? Sí, con mi papi la mayoría. Con tu papá la mayoría. Tu hermanita también vi que está empezando a jugar, ¿no es cierto? Uh-huh. Qué chévere esas cosas. Ustedes son un caso particular, mis estimados gemelos. Ahora ya sé más o menos cuál es cuál por la camiseta roja y la camiseta rosada. Pero normalmente son los gemelos que todo el mundo les conoce. Créanme que yo tengo con ustedes una cosa muy especial. Ustedes juegan con su padre, pero ustedes tienen un ángel que está en la parte de arriba que siempre les está cuidando. Para mí es un gusto conocer a mis compañeros. ¿Sí? Quiero que eso entiendan y que siempre que estén acá son bienvenidos. Mucha de la idea de que haya pasado el Big Show o que juguemos paintball es porque hay gente como ustedes aquí. ¿Ok? Sí. Tus compañeritos, ¿en qué grado estabas tú? ¿Me repites en qué grado estabas tú? En sexto. ¿Qué te dicen tus compañeritos? Que este va el paintball. Sí, ¿y cuándo los vas a traer a jugar? En tu cumpleaños asumo que vas a ser ahí jugando paintball, ¿no es cierto? Sí, creo. Sí. ¿Juegas con tu padre? Sí. Chévere, chévere. Oye, Toy, una cosa. Tú antes de... ¿Por qué Toy? ¿Por qué te dicen Toy a propósito? Porque de pequeño a mí me vieron muy pequeñito y me quisieron llamar Toy, por lo que Toy en inglés significa juguete. Ya, y ahora ya estás grandecito y te dicen Don Toy. Ah, ¿sí? Sí. Bueno, buena cosa. Tú juegas con tu papá igual, ¿no? Sí. Sí, es algo espectacular. Todos los domingos se levantan, ¿a qué horas para organizar más o menos los equipos y todas las cosas? ¿O te has organizado desde los sábados? A las 7 de la mañana. A las 7 de la mañana, sí. Y llegas del juego y se ponen a arreglar. ¿Tu papá te ayuda a sacar todas las cosas? Sí. Sí. Bueno, en tu caso, sí, tu papá es el único que te ayuda, te arregla todas las cosas. El mejor papá del mundo. Que me levanta a las 5 de la mañana a que me ponga a ayudarle a inflar los inflables, a reorganizar todo. Mejor papá de todos. Sí. Mi estimada Marielita, ¿le gustó el programa? Por supuesto, me gustó muchísimo. ¿Sí? Nada, espero que me inviten a jugar. Encantado. ¿Le gustó mi pistola? Por supuesto, está interesante. Ya. Muy bien, muy bien. Mi estimado Razak, ¿cómo te gustó el programa? ¿Qué viste de cosas diferentes acá? Bueno, el programa ha estado excelente, Pancho. Muchísimas gracias por invitarme. Y pedir a todos que ojalá todos podamos reunirnos y formar una hermandad muy grande que es de paintball. Gracias. Mi estimado Sonder, que soy lituano, no soy ruso. Gracias, Francisco. Primero, muchas gracias que tú haces este paso, que tú comenzó a nivel nacional un programa para paintballeros, porque es un deporte muy joven, muy crecimiento y muy útil, además, para el país, porque es un entrenamiento físico, un juntarse familiar, ¿no? Disculpe, mi español. Está bien, yo te entiendo, yo hablo lituano. Yo te quiero decir muchas gracias que tú haces este paso. Me vas a hacer llorar. La idea es que cuando hay un accidente, tienen que inmovilizarle primero. Uh-huh. O sea, no hay que llegar a la loca y tratar de sacarle, sino inmovilizarle primero. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es primero tranquilizarle al jugador, uh-huh. ¿sí? Y inmediatamente vamos a visualizar el área que fue afectada. ¿Es caro el paracaidismo?
El paracaidismo es caro. Es caro, sí, por el tema de los aviones. Ya. Al no tener un avión para el deporte, se vuelve un poco inasequible. El costo de un salto es de $300. Bueno, o sea, es caro, pero es asequible. Pero, o sea, asequible, pero claro, estamos hablando, pero no para todo el mundo. Ya. Yeah. Sí. Este es un sueño. Bueno, hay gente que yo sí quisiera lanzarles desde un avión, pero... Sin paracaídas. Sí, sí, sí. Una cosa, Mario, normalmente ustedes juegan los domingos. Sí, jugamos los domingos en los campos, como le decía, alquilados o buscamos un bosque. Estamos viendo ya la posibilidad de tener nuestro propio terreno y nuestro propio campo, porque ya estamos creciendo. Claro, entonces, 25 personas es bastante. Sí, entonces siempre nos reunimos a jugar, entonces ya ver la necesidad de tener un campo para nosotros. Es claro, algo pequeño, ¿no? Pero cada vez que ponen la máscara, Dios mío, terminan toda la pintura, me quieren sacar el aire, realmente juegan muy bien. Yo siempre he dicho que las mujeres tienen una característica, como son más intuitivas, ¿sí? Gastan menos pintura y siempre ganan. Bienvenida, mi estimada Diana. Hola, ¿cómo estás? Bueno, empecé acompañando a mi esposo, pero luego siempre me han gustado también los juegos de guerra, compartir en familia, y era un poco más como únete a ellos o quédate aburrida. Cuéntanos un poquito, Juan Francisco, ¿qué tal te pareció Medellín? Bueno, a mí, yo ya había ido a Medellín una anterior vez. Siempre me ha gustado esa ciudad porque la gente es agradable, te trata muy bien. Es especial, tienen como que un afecto con las nuevas personas, que sí, es interesante. En realidad, increíble. O sea, realmente esperemos que este programa les sirva de un espaldarazo, bueno, porque yo conozco muchos compañeros míos que les va a encantar este hobby. De hecho, hay ciertas personas que juegan paintball que hacían este hobby. Claro que sí. Pero, claro que sí. Pero yo no me imaginé que estaban en ese punto. Estábamos, o sea, en este nivel. No. Mira, para Ecuador, nada. Ecuador en este momento tiene un nivel de pilotos extremadamente alto. ¿Por qué? Porque tenemos las instalaciones, tenemos muy buenos pilotos en el Ecuador y practicamos todos los fines de semana. Prácticamente viene a ser la bestia desde hace muchos años atrás, o sea que nosotros nos manejábamos prácticamente, es un calificativo de dar a la persona, o sea, si qué bestia que eres para hacer algo, para el fútbol, para el hockey, para algún juego, para lo que sea. Yo veo que el deporte que tú haces ya evolucionó y es un estilo de vida. Uh-huh. Bienvenido a mi programa. Gracias. Me encuentro muy agradado de estar aquí. Mira,
hay como hablar de las artes marciales y en específico del Muay Thai, no solo como forma de pelea, sino como una forma de autodesarrollo, una forma de evolución espiritual, una forma aplicada a nuestra vida como ecuatorianos, que es fácil. Mucho en la práctica se busca entrelazar el concepto del trabajo, del autodesarrollo, de la autoestima con la técnica. Una técnica asegura un buen trabajo físico, un buen trabajo técnico, asegura que los niveles de adrenalina sean altos, que estén equiparados con los grados de estrés que tenemos. Amigos del Big Show, solamente agradecer, después de haber pasado uno de los eventos donde más me divertí, a las personas y a las empresas que hicieron posible para que podamos llegar a tener un evento de tan alta calidad como fue la del Álamo. Agradecer a los equipos que se tomaron la molestia de venir del extranjero, a la gente que vino de provincia, porque yo sé que realmente viajar es muy complicado solamente por una locura que se llama el paintball. A los amigos que jugaron de Quito, a nuestros compañeros de patio, pues vi que se disfrutaron. Fue un juego muy, muy fuerte, exigente, pero divertido. Realmente todo el mundo la gozó y jugamos casi 12 horas. Realmente eso fue muy interesante. La gente empezó a llegar 8 de la mañana a acreditarse. El primer juego duró 3 horas sin parar, realmente fue muy muy fuerte, y la gente, el último fue 7 de la noche. Este es el deporte con mayor crecimiento que hay en el país. Ahora jugamos casi 3.000 personas en este país. Hoy nos visita gente de Colombia, de Argentina, de Perú. Le quiero agradecer, y si unas palabras para la televisión nuestra paintballera que siempre nos está viendo, siempre es importante saber esto. Bueno, muchas gracias nuevamente, primero por escoger este sitio, este lugar de entrenamiento de nuestra gente del Grupo Especial de Operaciones Ecuador, unidad que se ha distinguido en muchas competencias, tanto a nivel nacional como también internacional, especialmente en el ámbito militar. Nosotros nos sentimos también muy complacidos tenerles acá y que felicitarles, porque todo deporte, francamente, es muy importante, es muy beneficioso para lo que es el organismo y para la integración del ser humano. Y aprendimos de los mejores, porque hay ciertas técnicas, lógicamente, que se pueden aplicar al deporte del grupo de comandos, que nos ha permitido mejorar los ingresos, mejorar las técnicas para ingresar en un combate cercano. Entonces eso se está compartiendo en este momento con todas las personas, con todos los equipos. Yo estoy seguro que los compañeros del Perú, los compañeros de la Argentina, los compañeros de Colombia que tuvieron la oportunidad de visitarnos, se llevan una buena impresión del nivel de paintball que hay aquí. Claro, no, si me decían justo, o sea, primero, el amigo Perón decía, aquí tanta gente, es impresionante el nivel de organización. Realmente todos los jugadores que fueron, aplausos, porque no hubo un solo problema. Todos sabían lo que tenían que hacer, fueron a divertirse. Es lo que pasó también. Mi estimado Gregory, o Gregorio Landazuri, ¿cómo hay que decir? Gregory, Francisco. Bienvenido al Big Show. Como tú sabes, en este programa nos está viendo muchas personas, no solo del paintball, sino de los deportes que normalmente no son tradicionales. O sea, no el fútbol, no el básquet, sino deportes que la gente está viendo esto. Llegamos a tu campo, que tú representas a una empresa, que son varios socios. Muy interesante realmente el proyecto, esperemos que les vaya bien. Nos hablabas que quieren hacer 5 canchas de bosque, 3 canchas de regbol, una de escenario y una de speedball. O sea, realmente lo que todo mundo necesita. Así que esta no va a ser la cancha de Quito, sino la cancha, creo, del país. Bienvenido al programa. Gracias, Francisco. Bueno, sí, como comentabas, lo importante es dar, digamos, una amplia variedad a todos los paintballeros que están ahí alrededor del país. Y bueno, somos un grupo de empresarios, amigos, colegas, hemos coparticipado en diferentes áreas, en diferentes actividades. ¿Ustedes están metidos en el mundo de las flores? Yo estoy en exportación de flores, otro está en leyes, otro está en medicina, otro en arquitectura, y bueno, en fin, ¿no? Tenemos una amplia variedad ahí de actividades. La paintball, una forma de usted extravasar energía, cuando usted está cabeza muy cheia, te desestresa. Totalmente. Yo porque nosotros trabajamos con MMA o con deporte de contacto, todos saben que nosotros tenemos una carga de energía muy pesada, vivimos sob pressão todo momento,
E, pô, eu fui jogar paintball, para mim foi uma maravilha. O maior estrava. E eu queria agradecer lá a Detron, que tá dando hospício a nós outros. E a outros hospiciantes que quiserem se juntar à nossa equipa, já agradeço. Ok. Bueno, amigos, ya saben, si quieren aprender de este nuevo deporte, tienen que ir al MM Trade Center, que queda en La Mañosca, que es de mi amigo Gorky, y le pueden llamar o le buscan en el Facebook, porque me escribe a mí, es el único que escribe más que yo en el Facebook. Sí. Bienvenida, mi estimada Viviana. Bienvenida, porque hay mucha gente que cree que el programa ven en Colombia. Yo tengo un montón de gente que nos comenta en el Facebook. Sí. Así que, pues, ahí están las cámaras del paintball. Cuéntanos dos cosas. ¿De qué equipo eres? ¿Hace cuánto juegas? ¿Y por qué estás locas por el paintball? Bueno, Panchito, buenas noches. Antes que nada, pues muchas gracias por haberme invitado. Realmente estoy muy complacida de estar acá. Todo imaginé menos llegar a tu programa. Yo juego en un equipo, se llama Krieger Gulf. Uh-huh. Llevo año y medio aproximado jugando en forma, asistiendo a entrenamientos. Empecé pues por mis hermanos que montaron un campo de paintball. Inicialmente iba a acompañarlos. Poco a poco me fui metiendo en este cuento, conocí a los que hoy son mis compañeros de equipo, hice muy buena amistad con ellos. ¿Ustedes juegan en Bogotá? Sí. ¿Son rolos? Rolos. Ok. Rolos de Raca Mandaca. Oye, cuéntanos una cosa. Yo veo que tú eres la persona que toma las fotos normalmente en los juegos, ¿no es cierto? Porque sí. Siempre estamos viendo tus imágenes y todo. ¿Cuántas personas normalmente están jugando ya en el equipo de ustedes? En el equipo actualmente tenemos 41 personas. Ah, constantes, somos 20, 21 jugadores que constantemente estamos yendo a los diferentes juegos a los que somos invitados. Uh-huh. Sean juegos de la asociación o sean juegos que organizan equipos en diferentes fechas. Nos estamos rotando en estos juegos. Esto de la asociación se llama Colpatac, ¿no? Sí, señor. ¿Y cuántos equipos más o menos están asociados ahí? Asociación Colombiana de Paintball Táctico. En este momento hay 14 equipos, 15 equipos si no me equivoco.
llegaron la invitación de Guayaquil, $100, les dijeron que eran pelucones, les iban a matar. Yo creo que estaba mal vendida la información. Yo sí quisiera que nos expliques un poquito, porque ahorita que ya me explicas $100, más bien me parece hasta muy barato, van a tener que poner igual del bolsillo de ustedes. ¿Por sí. qué razón? Explícales por qué okay. los $100 es barato. Bueno, creo que la mayoría ya me identifican, juego con Guayaquil, ¿no verdad? Que en la ciudad de Guayaquil. Nosotros tenemos haciendo eventos durante, este viene a ser el cuarto evento, que es el World Games 4. Que digamos así es el nacional, ¿no es cierto? Es más o menos la fecha clásica ya de, sí, del paintball. Sí, ya tenemos una fecha establecida nosotros porque ya el año anterior lo hicimos internacionalmente, vinieron jugadores de Venezuela y de Colombia, aproximadamente unas 40 personas del extranjero. Entonces ya se quedó establecido que septiembre es de Guayaquil. Ya. Cuéntame un poquito, ¿qué es lo que tenemos acá? Bueno, este es el equipo básico, digamos, para entrenar tiro práctico. El tiro práctico, ¿qué es lo que necesitas de esencial? Es un cinturón donde tienes el holster, que se le dice en idioma americano, o si no, la cartuchera o estuche de la pistola, los portaalimentadores, ¿ya? Miren, esta es una alimentadora. Esta alimentadora es donde van en los portaalimentadoras, ¿ya? Que es el equipo esencial para poder llevar la pistola, porque si no lo podrías. En la parte de seguridad, siempre gafas, tiro práctico, siempre lo que es gafas, protección visual. ¿Qué razón te saltan las ojivas de la...? Siempre puedes tener esquirlas o la explosión de la bala o residuos de pólvora, entonces siempre tienes que tener una protección visual. Yo juraba que era por pinta, hermano, que se usaba. Y depende de la marca, el color y demás. Muy importante el asunto de las orejeras, ¿ya? La protección auditiva es importantísima porque la explosión de la munición es muy fuerte. Entonces, los decibeles pueden dejar sordo. Estamos hablando que dispara 100, 200, 300, 400 tiros en una competencia o un entrenamiento. Entonces eso puede llegar a afectarte los oídos. Siempre recuerden utilizar protección auditiva. Y este juguete es lo más esto, antes de que la gente vea lo que es, ellos tienen esto porque son profesionales, son deportistas. Por favor, la gente en casa... Este deporte es espectacular, pero siempre que vayan a un club como el que tienen ellos, donde les van a enseñar. Yo la primera vez que disparé fue justo con ellos y me pareció muy interesante, pero tienes que hacerlo como un profesional. O sea, esto sí no hay chance de aprender en otro lugar, solamente con profesionales. Cuéntanos, ¿por qué juegas paintball tú en cambio? Porque mi papá fue el que me trajo, entonces empecé a jugar y me gustó. ¿Y tus compañeritos qué dicen? ¿Estás loco de la cabeza? ¿Cómo juegas de esto? Sí, sí me molestan a veces. Sabes que aquí en el Quito Fútbol es una especie de escuela. Yo tengo la verdad, yo creo que la primera vez que me subí en esa torre a jugar hace mucho tiempo, aquí es donde uno se engancha. Entonces la responsabilidad que ustedes tienen es tenaz, porque desde los chiquitos, los que ya estamos más viejitos, el entrar a jugar aquí en el Quito Fútbol es una cosa diferente. Así que traten de manejarse así como han hecho, ser una especie de escuela de paintball, que la gente viene, aprende el usar el condón bar, el usar la máscara, es bien interesante. Yo, por eso era parte inicial cuando quería hacer este programa en exteriores de las canchas de Quito, el venir primero por Quito Fútbol, donde la gente empezó a jugar. Exactamente, yo creo que también nuestra ubicación nos ha ayudado bastante. Y la variedad que tenemos, igual, o sea, el bosque que tenemos es bien amplio. Muchos empezamos aquí, vinimos la primera vez a ver qué era el paintball. Ahora ya estamos ya años jugando y cada vez... ampliándonos, ¿no? Ahora con lo que es el speedball y teniendo equipos de speedball, tienda, mejor atención, con las mismas reglas, seguridades para que toda la gente venga y se divierta. Realmente yo empecé a jugar paintball porque yo trataba de buscar un espacio de libertad, de desestrés. Para mí el paintball es una terapia, para mí el paintball es familia. Mi hijo Ricardo Andrés ya juega conmigo 2 años. Sí, para mí el paintball la verdad ha sido realmente maravilloso. Y más que nada compartir con mi hijo pues es algo que nadie te va a reemplazar jamás. Para el 2013 tenemos planificado comenzar algunos equipos nuevos.
El año pasado logramos, dos equipos del campo lograron ser campeones sudamericanos en speedball, que nos ayudó bastante. Como dice Francisco, aquí comienzan muchos equipos, ya estamos abiertos 3 años, y tenemos muchos planes para comenzar a crecer el paintball, traer más equipos nuevos, meternos en lo que sería diferentes ligas, bosque y speedball. Vemos cosas interesantísimas que tienen aquí en el CQB. El compresor de ustedes carga 4.500. ¿Con cuántos tanques tienen de reserva? ¿Cómo están dando el servicio ustedes? Bueno, tenemos para cargar todas las marcadoras, tenemos alrededor de 70 marcadoras. El compresor nos abastece durante semanas sin cargar. Es un muy buen compresor. Tenemos igual 75 tanques, todos son de aluminio. Del compresor es suficiente para todo lo que tenemos. ¿Qué tal el paintball? ¿Les gusta el paintball? Sí. Entre esto y matemáticas, mil veces el paintball, ¿no? Claro. Sí. Una cosa, ¿cuánto tiempo ya estás jugando tú esto? Unos 2 años, pero solo por hobby nomás. Uh-huh. ¿Y tú, nena, cuánto tiempo has jugado? La primera vez. ¿Esta es la primera vez? Sí. Bueno, bienvenida al paintball. La idea de este deporte, como crece tanto, sí, ahora somos muchísima gente que estamos jugando esto, siempre usen por favor el protector en la marcadora y la máscara cuando entren a jugar. De lo que se puede recopilar, el paintball fue generado por un grupo de personas que lo que hacían era marcaban el ganado. La idea del paintball era marcar el ganado, ¿sí?, para poder transportarlas de lugar a lugar, igual marcar los árboles donde iban a estar ubicados el ganado. Seguramente en medio del juego, o en medio de llevar el ganado, entre los dos vaqueros se lanzaron las esferas de pintura, que en ese tiempo habían como pums, y de ahí salió el paintball. Amigos del Big Show, es muy interesante el que hoy día podamos compartir. Vamos a tener unas imágenes maravillosas que se pueden sacar solamente en este país. La semana que pudimos jugar en la nieve fue espectacular, llegar a ver un coloso tan impresionante, poder ver que la gente podía jugar en paintball en un glaciar que ya es tan grande, es tan enorme esto, que llega a tener un momento dado tonos ya azules, verdosos, realmente es espectacular. Y a semana siguiente nos pudimos dar, digamos así, el placer de ir a jugar en la playa, en las playas de Manabí, con la gente de raza. Este programa tiene muchas imágenes, por eso es que vamos a tratar de hablar muy poquito, para que ustedes puedan compartir estas imágenes, gracias a las imágenes que ellos han mandado, y puedan llegar a tener lo que es el paintball en el Ecuador.